gracias. Los siete presidente. Días. Gran discurso. Yo agregaría a Pisarello, hermano, ya eres mexicano. Y vamos a iniciar con la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana. Hoy es 15 de mayo del año 2024. También un abrazo fuerte a todos los maestros. Gracias, en especial un reconocimiento a los maestros rurales que son un ejemplo para todo este país. También a los maestros que casi no se mencionan, pero los maestros de educación especial son unos héroes. Ahora sí, vamos a iniciar, porque ya saben, las mentiras no paran, porque hubo enfrentamientos inventados por latinos y por Joaquín López Dóriga. Estos nunca ocurrieron. Como inventar no empobrece, sino que todo lo contrario, hay comunicadores que buscan exacerbar hechos de violencia que ocurren en México. Estos pueden ser reales o inventados. Mienten para tratar de confundir a sus audiencias y generar un ambiente de incertidumbre, pero pues para suerte del pueblo ya no lo logran. Así vimos cómo el Latinus de Loret de Mola publicó una noticia falsa el pasado 7 de mayo junto con el Universal e Infobae. Según la nota, dice que de acuerdo a un reporte anónimo, cuatro hombres y una mujer, presuntos integrantes de la familia michoacana, habían sido asesinados durante un enfrentamiento en Atzalán, Veracruz, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero resultó falso. Esto no ocurrió. No hubo muertos y tampoco hubo enfrentamiento. Al respecto, la Secretaría de Gobierno de Veracruz desmintió los hechos y señaló que las fotografías difundidas corresponden a sucesos registrados el año pasado, uno en Nuevo León y otro en el Estado de México. Pero no paró ahí, porque el 10 de mayo, Joaquín López Dóriga publicó a través de su cuenta de X otra noticia de violencia falsa. Según el periodista de Fórmula, ese día se habría registrado un enfrentamiento armado en Santa Ana, Sonora. Dijo además que, de acuerdo con reportes de un grupo armado, incendió un tráiler en un puente, según la fuente de los deseos, al parecer. La reportera de Radio Fórmula también difundió esa noticia falsa sin verificar. Esa supuesta noticia resultó ser mentira. No hubo enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en la carretera Santa Ana el viernes desde 10 de mayo. El gobierno de Sonora aseguró no haber detectado hechos violentos. Comunicó a través de su cuenta de Facebook que pues, se realizó una revisión en la zona y que lo que sí ocurrió fue un accidente de un vehículo de carga registrado en esa carretera y que fue atendido por cuerpos de rescate. Miren, ya a estas alturas sabemos que así se las gastan con tal de inventar la imagen de un México en llamas. Lo bueno de todo esto es que ya nadie les cree. Pero vamos con la siguiente, porque si creen que esto es una volada, vamos a presentarles otro caso de que todos los días inventan accidentes o incidentes en el metro de la Ciudad de México. Y para eso utilizan cuentas en las redes sociales que también después difunden a través de grupos de WhatsApp. Vamos a ver. A la riada de mentiras que se publican todos los días, hay consistencia en inventar fallas y accidentes en el metro para atacar al gobierno y buscar crear la imagen de caos en este medio de transporte. Ustedes también ya recordarán que esto no es reciente, sino a partir del inicio de, digamos, los que serán nuestros representantes durante la próxima administración, empezaron esta campaña mediática para desacreditar el funcionamiento y la administración del Metro de la Ciudad de México. Pero ahora están utilizando una cuenta de X. Vamos a ver, el sitio Metro Viral coloca todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad. Vamos a presentar tres mentiras. La primera, el 13 de mayo se publicó, aquí lo vemos, problemas mecánicos de un tren de línea 3, provoca conato de incendio, niños héroes, usuarios tuvieron que ser desalojados, el tren fue sacado de circulación.
El metro es un peligro para los capitalinos. Vamos a ver esta frase en todos los tweets. El metro es un peligro para los capitalinos, derivado de la falta de mantenimiento. El humo generado es tóxico para la salud de los usuarios. Pero esto es falso. A través de la misma red social, el Metro de la Ciudad de México dijo haber realizado una revisión en un tren y que no hubo un conato de incendio ni riesgo para los usuarios. Segunda mentira, el 9 de mayo dijeron, desalojan tren por presencia de humo derivado de un corto, falta de mantenimiento a los trenes, siguen poniendo en peligro la vida de los usuarios. El Metro de la Ciudad de México sigue siendo riesgo para los capitalinos. Gracias a la corrupción por parte de autoridades del metro y del gobierno de la Ciudad de México. Esta información es falsa. A través de la misma red social también contestó la administración del metro de la Ciudad de México y dijo que la circulación se encontraba operando de manera continua en la línea 8, de donde fue el reporte. Se realizó una revisión, pero tampoco hubo cortocircuito ni riesgo para los usuarios. Tercera mentira. El 6 de mayo, la cuenta Metro Viral publicó un video del metro donde se veía humo y gente correr. Este video fue sacado de contexto, no fue actual y el video resultó falso, aunque este circuló mucho. La administración del metro de la Ciudad de México informó que diariamente el metro traslada a más de 4 millones de usuarios a sus destinos. Todas las actividades se realizan bajo programas de mantenimiento preventivo y correctivo de forma permanente las 24 horas del día, además de los proyectos de modernización del sistema que se llevan a cabo de forma simultánea. La disponibilidad de escaleras eléctricas es del 96%, mientras que el 4% restante se encuentra en proceso de conservación o sustitución. No vamos a pasar aquí el video porque es viejo, pero se ve a la gente correr por las escaleras, lo cual escandalizó a muchos usuarios, sobre todo de la oposición, y este es el reporte del gobierno de la Ciudad de México. Este sitio y otros colocan todos los días noticias falsas sobre el metro. Algunas se viralizan, pero todas son usadas para cuestionar al gobierno de la ciudad y decir que es un lugar inseguro para los usuarios. No lo es. Hemos visto en los últimos días que hay reseñas en las redes sociales de extranjeros que vienen a hacer videoblogs y se expresan bastante bien del gobierno, del metro de la Ciudad de México. Por un lado, dicen que es el mejor que han visitado y por otro lado, se sorprenden de la conectividad que tiene este. No lo van a lograr, no van a lograr desacreditar a uno de los sistemas de transportes más mejores del mundo. Pero vamos con la siguiente. Y este es una actualización de los fraudes que se generan por internet. Vamos a presentar una actualización de los deepfakes y vamos a explicar qué es el phishing a través de internet. ¿Y cómo funcionan? Utilizan la imagen del presidente López Obrador y Pemex para estafar por internet. ¿Funcionan? Así funcionan. Les vamos a explicar cómo funcionan las estafas en internet usando al gobierno de México. Las víctimas ven anuncios a través de Facebook con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador o la imagen de Pemex hablando de ganancias potenciales y rendimientos de inversión. Al hacer clic al anuncio, me pueden hacer zoom, por favor, de esta imagen. Al hacer clic a este anuncio, llegan a sitios web apócrifos, en donde utilizan logos de televisorias y medios nacionales, clonando medios como Televisa, Forbes, etcétera. Y hacen mención de Pemex y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el formulario que se les pide llenar. No lo hagan, es una estafa. Aquí, cuando el usuario se registra, repito, no lo hagan, pero este es un ejemplo, una persona se comunica para asesorarlo, porque como uno mete su nombre, su número de teléfono, hacen contacto y les dicen que para recibir la asesoría y generar los rendimientos, entonces tienen que depositar una cantidad mínima de 3,000 pesos, pero esto es una estafa. Incluso, me pasan la siguiente, por favor,
utilizan, aquí vemos un video, obviamente no lo vamos a transmitir porque también ha servido que se presentan aquí los videos y con mayor razón los difunden para generar las estafas. Estas fakes de Noticieros Nacionales y del presidente López Obrador generando videos falsos con inteligencia artificial para engañar a los usuarios. Bueno, ¿qué hacen? Pues modifican, utilizan la voz del presidente y modifican la boca para que se haga ver como cierto y los ponen en sitios de internet que parecen reales pero no lo son. Miren, la vocería de la presidencia encontró desde el 14 de septiembre de 2023 en la sección de temas sociales, elecciones o políticas. Esta información, hay que decirlo, es pública, todos nosotros podemos buscarla en la sección, repito, temas sociales, elecciones o política de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Se han registrado 327 anuncios que utilizan esa técnica de phishing, que les decía, es hacerse pasar por otra persona y en este caso una institución y capturar los datos personales de los usuarios, es decir, robar datos personales. Existe una gran parte de la inversión que no ha sido contabilizada, ya que solo los que la plataforma consideró como anuncios políticos están en este presupuesto. Es decir, nosotros solamente agarramos la muestra de la sección temas sociales, elecciones o política, pero existen muchísimos más. Recordemos, hay una dentro de la plataforma de Facebook, ahora Meta, existe anuncios y ventas. Aquí también se encuentran este tipo de estafas. Una vez más, hacemos un llamado a todo aquel que esté viendo esta transmisión a no caer en las estafas que se promueven en internet, específicamente en redes sociales. Ni el presidente López Obrador, ni ninguna institución de la Administración Pública Federal ofrece rendimientos ni este tipo de servicios. Aquí, por último, les vamos a presentar, bueno, aquí están los testigos, algunos testigos de los anuncios pagados, la publicidad pagada para que la gente caiga en este tipo de estafas. No se puede contabilizar la inversión que hacen, pero aquí lo estamos viendo. ¿Me pasa la última, por favor? Vamos a ver una lista, se las vamos a pasar, por supuesto, una lista de las páginas web de estafa. Que sea, si nosotros le damos clic a una, aparecen como si fuera un portal informativo. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto es básicamente el hallazgo de la vocería. No caigan, por favor. Fíjense bien a qué sitios están entrando y sobre todo verifiquen la información. Si les están pidiendo algo a cambio, ya sea del gobierno o de otro tipo de ofreciéndoles algún servicio y que parezca dudoso, hay que verificarlo. Ya casi llegando al final de la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia, que aborda las mentiras en torno a los apagones de electricidad por 3 días debido a la ola de calor. Hay que decir esto, se incrementó el respaldo para garantizar que ya no haya cortes de energía eléctrica en ningún momento y en ningún lugar del país. Lo que vamos a ver a continuación, una vez más, es un ejemplo de la irresponsabilidad que hay en algunas periodistas y medios de comunicación con sus audiencias que intentan, en vez de informar para que la gente pueda decidir, deciden mentirles para causar miedo. Vamos a ver Infodemia. La generación de noticias falsas se reactivó con mentiras sobre una crisis eléctrica inexistente y emergencia por apagones en todo el país. 1. Falso que las declaratorias de alerta y emergencia del sistema interconectado nacional son causadas por falta de inversión. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica y los apagones consecuentes, claro, revelan, esto lo dicen expertos, un sistema frágil por la falta, no solamente por el calor, sino el calor es lo que expresa la falta de inversión y exceso, dicen algunos, de ideología.
Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión. No, no lo ha hecho. O sea, a mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Esa idea de que la energía debe ser manejada fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad, por el gobierno mexicano, está coincidiendo con una crisis que no vivíamos en mucho tiempo. Una crisis de suministro eléctrico empieza a ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. En un esfuerzo por continuar los ataques contra la política energética del gobierno de México, medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales aseguraron falsamente que los medios de comunicación, los intentos por apagar la verdad con noticias falsas se contrarrestan con información. Ya no pegan las mentiras, los ataques digitales, las campañas de desinformación, sus granjas de bots, sus troles, las mentiras que también dicen los políticos que se definen por su lenguaje de odio e hipocresía, como lo hemos visto tantas veces en esta sección. Afortunadamente, el pueblo despertó y la verdad se abre paso. Muchas gracias. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias.